Título de la lección: Claves para la unidad familiar. Nuestro texto inicial se encuentra en Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La vida en familia representa diferentes etapas de la vida para cada miembro de ella. Para la madre y el padre, la llegada de los hijos a su vida representa un cambio importante que durará toda la vida. Y para los hijos es una transición continua hasta que se van de la casa en busca de una vida independiente. Pero todos luchamos con lo mismo, nuestra naturaleza pecaminosa y caída, que hace que la unidad de la vida familiar sea muy desafiante. Si en Jesucristo toda la humanidad se ha reconciliado con Dios y con los demás, también tenemos una realidad diaria. Por eso debemos apropiarnos de la gracia que Cristo otorga a todos los que le buscan de veras. No hay más. Todos, creamos o no, la necesitamos. La vida exitosa en familia solo es posible en Jesucristo. Efesios capítulo 2 versos 11 al 22 y Gálatas capítulo 3 verso 28 ilustran el método divino para lograr la unidad en Cristo. La cruz de Cristo elimina las barreras que separan a la gente entre sí. Las paredes separaban a los fieles en el templo judío, los hombres de las mujeres y los judíos de los gentiles. Al describir la unidad de judíos y gentiles en Cristo, Pablo utilizó un lenguaje que también se aplica a otras divisiones entre las naciones, grupos de personas, estratos sociales o género. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz con él y entre sus semejantes. Esta es una buena noticia que ayuda a las parejas casadas a saber realmente lo que es la unidad de una sola carne en el matrimonio. Además, por la fe en Cristo, las familias divididas pueden llegar a reconciliarse si realmente lo desean. Más que saber acerca de los cambios prácticos que hace Cristo y que se nos ha prometido, tenemos que experimentar ya esa unidad en nuestra propia familia, como vemos en los textos de Romanos capítulo 6, versos 4 al 7, 2 de Corintios capítulo 5, verso 17 y Efesios capítulo 4, versos 24 al 32. Cuanto más nos acerquemos a Cristo, tanto más cerca estaremos uno del otro, como lo vemos en una rueda de bicicleta. Entre padre, madre e hijos, Cristo es el verdadero mediador, ya sea que lo reconozcamos como tal o no. No podemos establecer un contacto directo fuera de nosotros, salvo a través de Él, de su palabra y de seguirlo de veras a Él. ¿Cuán cerca está tu familia o la familia de la iglesia del centro de ese círculo que es Cristo? ¿Qué más debe suceder para que las relaciones sean como deberían ser? Leemos en Primera de Tesalonicenses capítulo 3 verso 12, que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a otros y a todos tal como nosotros los amamos a todos ustedes. Jesús oró a su Padre para que sus seguidores sean uno, así como nosotros somos uno. En Juan capítulo 17 verso 22, aquí Jesús define el papel del amor perfecto que Dios da y que se necesita para lograr esa unidad. No hay otro camino. Tenemos que experimentar el amor ágape, el amor de Dios. Este es un amor total, abnegado, dador, que ni demanda ni necesita ser correspondido por la otra persona, por el ser amado.
Es un amor desinteresado e incondicional. Amor abnegado es la solución divina para cada cristiano y su familia de seres humanos imperfectos. Este amor ágape es la naturaleza misma de Dios e identifica en sus motivos y acciones a todos los verdaderos seguidores de Jesús en esta tierra. El amor de Dios no es innato en el corazón humano pecaminoso, quiere decir que no se da de manera natural. Llega a la vida cuando Jesús mora en el creyente mediante su Santo Espíritu. Que os améis unos a otros como yo los he amado. El discípulo Juan, quien escribió estas palabras, anteriormente no era digno de ser amado, era orgulloso, con ansias de poder, crítico y muy temperamental. Más adelante en su vida, recordó que Jesús continuó amándolo a pesar de estos rasgos. El amor de Jesús fue cambiando a Juan poco a poco, y esto le permitió amar a los demás en unidad cristiana. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, dice Primera de Juan capítulo 4 verso 19, y además escribió, y si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Si leemos Primera de Corintios capítulo 13 versos 4 al 8, intenta poner tu nombre donde aparece la palabra amor. ¿Qué tal suena? Pide a Jesús que cree estas cualidades de amor en tu vida mediante su Santo Espíritu. ¿Qué cambios podría sugerirte el Espíritu para alcanzar este ideal cristiano? Si se pusieran a un lado todo el orgullo y el egoísmo, en 5 minutos serían suficientes para eliminar la mayoría de las dificultades. Como seres humanos, nuestra naturaleza se ha corrompido por el pecado, y tal vez el mejor ejemplo de esa corrupción sea la maldición del egoísmo. Pareciera ser que nacemos egoístas. Podemos observar esta realidad en los niñitos, cuya naturaleza básica los induce a querer todo para sí mismos. Yo, yo, yo. Cuando alcanzamos la edad adulta, este rasgo puede manifestarse de maneras bastante terribles, especialmente en el propio hogar. Pero Jesús vino a cambiar todo esto. Su palabra nos promete que, a través de Él, no tenemos por qué dejarnos dominar por este rasgo de carácter destructivo. Jesús es el ejemplo perfecto de lo que significa vivir sin egoísmo. Contémplelo cada día, imite su vida y vencerá totalmente todo egoísmo si realmente está buscando ayuda. El egoísmo es la raíz de todos los pecados que matan a todos los seres humanos que no buscan ayuda en Dios. Sea abnegado, apréndalo en Filipenses capítulo 2 versos 3 al 5, Primera de Juan capítulo 3 versos 16 al 18. Elena de White escribió, «Deje ya el orgullo y el egoísmo para resolver sus problemas rápidamente, mucho antes de que se agudicen y fermenten y con el tiempo se conviertan en algo totalmente desagradable. Todos los miembros de la familia, especialmente los padres, deben corregir este pecado al pie de la cruz. Vaya constantemente a la cruz y arrodíllese en oración». Con fe, lágrimas y sumisión. ¿Cuánto tiempo pasas al pie de la cruz luchando contra el egoísmo que se presenta cada día en tu vida? ¿De veras quieres su ayuda para vencer todo orgullo y tentación? ¿De veras? Pablo aconseja someterse en humildad y servicio en todas las relaciones con los demás. Esta actitud contribuye a la unidad de la iglesia y es sumamente importante en el hogar. Así que someterse significa ubicarse humildemente ante la otra persona sobre la base de una decisión voluntaria, como lo inició Cristo, y caracteriza a quienes están llenos de su Santo Espíritu. Jesús es la motivación a someterse de esta manera.
Un servicio personal unos a otros fue y será una enseñanza cristiana revolucionaria en las relaciones sociales. Aviva la realidad espiritual de que todos somos uno en Cristo, sin excepciones. El primer campo de pruebas de la sumisión cristiana es el hogar. Si es efectivo allí, marcará una gran diferencia en la persona, en la familia, en la iglesia y en toda la sociedad. Pablo lo amplía específicamente en la familia por la importancia que tiene. Sumisión es subordinar todos mis pensamientos, emociones, decisiones y mi voluntad personal a los de Dios, tanto en intención como en acción y palabras. Cedemos la libertad que Dios nos ha dado sobre nosotros mismos, solamente a Dios, renunciando a nuestra autodependencia. Porque Dios nos lo pide por nuestro bien y debido al ambiente de pecado que nos rodea, es mucho más que obediencia, es rendición y una actitud interior de confianza absoluta en Jesucristo, plena de todo asunto en nuestro querido Dios soberano, amante y omnisciente. La sumisión es la actitud interna voluntaria, mientras que la obediencia es una manifestación externa que puede ser obligada. Por esta razón, debemos conocer a Dios y su santa palabra, y por tal sentido, podemos negarnos incluso a la obediencia cuando la autoridad exige algo que sabemos es contrario a lo que es la voluntad de Dios, pero podemos ser sumisos a esa misma autoridad en todo lo posible. Tres pares de relaciones se mencionan en Efesios capítulo 5, versos 22 al capítulo 6, verso 9. Las relaciones más comunes y desiguales de la sociedad. La intención no es aprobar un orden social existente en esa época o en la nuestra, sino mostrar cómo funciona la cultura de la fe en Cristo cuando hay una mutua sumisión voluntaria de todos los creyentes, lo que es radicalmente diferente. Pablo siempre habla primero a los que eran socialmente más débiles en aquella cultura, las esposas, los niños y los esclavos, los más discriminados e indefensos. En Efesios capítulo 5 versos 22, capítulo 6 verso 1 y verso 5. Note que quienes tenían mayor poder social, los esposos, los padres, los amos, los gobernantes, siempre se los menciona en segundo lugar. Cada uno recibe una directiva bastante poco común para su cultura. Estas directivas debieron haber asombrado a los creyentes del siglo I. Allanaron el terreno en torno a la cruz y abrieron el camino para que las relaciones experimentasen la verdadera unidad cristiana. En última instancia, la cohesión y la unidad de la familia dependen del compromiso de cada uno de sus miembros, comenzando por el pacto de los cónyuges de preocuparse uno por el otro. Lamentablemente, la historia bíblica está plagada de ejemplos de promesas incumplidas, de confianzas traicionadas y de falta de compromiso cuando no debería haber sido así. Las Escrituras también tienen ejemplos conmovedores de personas comunes que, con la ayuda de Dios, asumieron un compromiso con sus amigos y sus familiares y cumplieron sus promesas. Observa los siguientes ejemplos de compromisos y saquemos lecciones para aplicarlos a nuestra vida. Tenemos compromiso entre padres e hijos, compromiso de hermanos, compromiso familiar y compromiso matrimonial. Cuando nos comprometemos con otra persona, como en el caso del matrimonio o en la decisión de tener o adoptar un hijo, debe haber una entrega voluntaria de nuestra parte para tomar una decisión diferente en nuestros planes para el futuro, una entrega del control sobre un segmento importante de nuestra vida. Las leyes pueden refrenar un comportamiento negativo, pero el matrimonio y las relaciones familiares necesitan amor en su seno para poder prosperar.
¿Qué significa para ti personalmente la promesa de compromiso de Jesús de Hebreos capítulo 13, verso 5? ¿Qué efecto debe tener su compromiso contigo en tu compromiso ahora con Él, con tu cónyuge, con tus hijos y con los demás creyentes? Definitivamente tiene que ser diferente quizás como hasta ahora ha sido. Les invitamos a leer el libro El Hogar Cristiano, el capítulo Un Círculo Sagrado, de las páginas 156 a las 159, y el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 6, páginas de la 239 a la 241. Tenemos aquí conceptos muy importantes. La unidad es la primera gran obra en nuestras vidas y en nuestra familia e iglesia. La primera obra de los cristianos consiste en estar unidos en la familia, familias sanas, iglesias sanas, sociedad sana. Cuanto más estrechamente estén unidos los miembros de una familia en lo que tiene que hacer en el hogar, tanto más elevadora y servicial será la influencia que ejerzan fuera del hogar, el padre, la madre, los hijos y las hijas. También está el secreto de la unidad familiar. Lo que causa división y discordia en las familias y en las iglesias es la separación de Cristo. Acercarse a Cristo es acercarse unos a otros, como dijimos antes. El secreto de la verdadera unidad en la iglesia y en la familia no estriba en la diplomacia, ni en la administración, ni en un esfuerzo sobrehumano para vencer las dificultades, aunque habrá que hacer mucho de esto, sino en la unión que podamos tener con Cristo. Y tenemos algunas consideraciones finales para comentar. Número 1. Conversen sobre las fuerzas de su sociedad que obran en contra de la unidad familiar. Véanlo ahora, con tanta tecnología y tanto individualismo que es tan común verlo. ¿Qué soluciones prácticas puedes ofrecer a una familia que lucha contra estas influencias? Número 2. ¿Hay una familia en tu iglesia que se haya deshecho? Si es así, hagan todo lo posible como clase para ayudar a cada integrante en ese momento de crisis. Si es necesario y si están de acuerdo los afectados, deben recurrir incluso a la ayuda profesional. Número 3. Analicen el tema de la sumisión. Debe interpretarse en un contexto cristiano, pero de ninguna manera debe fomentarse ni permitirse el abuso ni la violencia doméstica existente, que sabemos que existe incluso dentro de las familias de la iglesia. Número 4. Extraiga y aplique las lecciones aprendidas en este estudio con respecto a la unidad familiar y que se puedan aplicar también para promover la unidad de la iglesia. Por eso hoy es un nuevo día de oportunidad de acercarse más y más a Dios a través de su santa palabra y con la dirección de su Santo Espíritu logremos esa unidad que Dios tanto anhela para lograr sus propósitos y el cumplimiento de nuestra misión en esta generación. Cada uno de nosotros es parte importante porque el cambio comienza en ti primero y en mí también. Busquemos a Dios de todo corazón y Él por seguro que está listo para ayudarnos. Mi mejor deseo para ti es que tomes la mejor decisión para tu vida y para tu familia. Amén. Cristo Jesús, mi vida es tuya, Señor. Cristo Jesús, eres tú mi Dios, mi buen Creador. Cristo Jesús, vine a esta vida por tu amor. Cristo
Cristo Jesús, eres mi todo, mi buen Señor. Eres Cristo Jesús, mi destino hacia donde voy. Y vengo de ti, mi origen empezó en ti. Cristo Jesús, solo tengo este tiempo de vivir. Contigo, Señor, a tu lado esto es lo mejor. Cristo Jesús, mi vida es tuya, Señor. Cristo Jesús, nada hay después de ti, mi Dios. Cristo Jesús, tú eres mi todo, mi Señor. Cristo Jesús, nada hay antes de ti, Creador. Cristo Jesús, nuestra vida es tuya, oh Señor. Cristo Jesús, tus hijos somos, Padre oh Dios. Cristo Jesús, llena nuestra vida con tu amor. Que sintamos, Señor, el llamado de tu dulce voz. Cristo Jesús, nuestra vida es tuya, oh Señor. Con cuerdas de amor, jálanos hasta ti, oh Dios. Y entonces, Señor, nada ni nadie podrá jamás romper esa unión y volver contigo a nuestro hogar. Cristo Jesús, mi vida es tuya, oh Señor. Cristo Jesús, nada hay después de ti, mi Dios. Cristo Jesús, tú eres mi todo, mi Señor. Cristo Jesús, nada hay antes de ti, Creador.